mm-hmm <laughs> Llegó el momento de hablar de un tema del cual todos están haciendo eco. Todos repiten como borreguitos, pero no analizan las cosas como deben ser. El Toro Blanco se convierte una vez más en independiente y se va de Triple A. Para empezar, amigos, Rush nunca fue parte de Triple A, o sea, no fue un elemento contratado por Triple cuando se fue del Consejo Mundial de Lucha Libre, se convirtió en independiente y Triple A le dio trabajo por fechas, como a la mayoría de sus elementos, como a la mayoría que ustedes piensan que son luchadores de Triple A no son contratados en realidad. Recuerdo una de las presentaciones, no una de inicio de año que hizo Triple A, donde presentaron a sus a sus luchadores, ¿no? Como si fueran propios. Eh, y me refiero cuando salieron los Muñoz, cuando salió el Apar, ¿no? Todos con terno, la presentación, el DMT, si mal no recuerdo y demás. Ellos nunca han sido luchadores de esta empresa, solo son contratados por fechas. Y los contrataron para que se presenten, ¿no? En, en este inicio, ¿no? En este inicio de programa. En este evento donde los iban a presentar ya fueron por fechas. También los contrataron para ese día. A ver, y creo que me estoy desviando un poco del tema, no así que vamos en orden. ¿Qué fue lo que publicó Rush el día de hoy en sus redes sociales? Pues esto, vamos a leerlo. Por segunda ocasión mi padre la bestia del ring y el Toro Blanco Rush estamos fuera de Lucha Libre AAA Worldwide. Somos totalmente independientes, Adolfo Tapia Ibarra. Tú y yo no necesitamos de una ruletita ni de ninguna otra payasada. La gente no es tonta. El día que un verdadero promotor se siente en medio de los dos y nos ponga un contrato para firmarlo, ese día sabremos tú, el público y yo, que será verdad. Solo esté ese día. Mientras todo lo demás serán puras promesas y ya estoy hasta la madre. A ver amigos, el Toro Blanco Rush me cae súper chévere. Eh, he tenido oportunidad de entrevistarlo, de hablar con él. He entrevistado a su hermano. Súper bacán. ¿no? La rompen, ¿no? A cuál empresa van. Son estelaristas. Son buenos en su chamba, tanto dentro de México como fuera de México. O sea, bacán, bacán, va muy chévere todo. Pero como que este mensaje me trae dudas, muchas interrogantes. Cualquiera va a decir: Rush está fuera de triple manía, le dio la espalda a la triple A. No, hasta algunos saldrán a decir que es antiprofesional por no cumplir con su parte del trato. ¿no? En un evento grande, ¿cómo se va a ir? Y no van a faltar los chistositos, ¿no? Que dirán, le prometieron a Rush llegar a la final con él a Park y jugar el máscara versus cabellera. Y a las finales le dijeron que no, así que se molestó y se fue. No pues señores, por favor, o sea, no traten de engañar a los fans. Cuando Rush aceptó en participar en la Triplemanía 31, él ya sabía que no iría a la final a apostar nada. Porque, mira, recordemos que cuando lo contrataron por esas fechas, no, o sea, no un contrato de verdad, de exclusivo. Cuando lo contrataron para las fechas de la triplemanía, él estaba destinado a luchar con Pagano, no, de pareja de Pagano. Entonces no iba a llegar a la final, mucho menos con él a park. Entonces no vengan con tonterías. Él ya había aceptado sin que estuviera en la Park, porque él pensaba que iba a estar con Pagano. Así que déjense de payasadas, déjense de huevadas. Ya cuando hicieron el teatrito, ¿no? De que los encapuchados lesionaban a Pagano para forzar así la llegada de L.A. Park, los niños rata tenían las esperanzas, ¿no? De que el toro blanco, Rush y la huesuda lleguen a la final, lo cual era ilógico. Entonces no nos van a vender el cuento de que porque no va a ir a la final con el Park, por eso se va. Si es que se fuera, porque la verdad, como digo, me genera muchas dudas esto. Si es que se fuera, tendría que haber un trasfondo. No sé, tal vez Al Elite Wrestling o alguna empresa importante lo ha invitado a un super show justo en la fecha en que se va a dar la triple manía. O tal vez Al Elite Wrestling lo ha invitado a luchar en el Forbidden Door. No, pero ya saben que el Consejo Mundial de Lucha Libre ha metido presión para que no vayan elementos de AAA, así como los Lucha Brothers. Y como New Japan tiene alianza con la serie y estable. No, entonces hasta el momento se ha respetado todo y tal vez por eso Rush quiere desligarse de Triple A. De repente lo han invitado a ese evento, es un decir. O tal vez no quisieron contratar a su padre la bestia del ring o algo por el estilo, ¿no? Pero no me vengan con que le aparguen, mamadas, ¿no? Todos sabíamos incluso el propio Rush cuando aceptó participar en las Triplemanías que la lucha de apuestas iba a ser Sam Adonis con Psycho Clown. Así que no manchen. Ahora, ¿por qué me genera dudas? Porque justo cuando la AAA hace esta semana la presentación de sus luchas de su triple manía tijuana, decepciona a los fanáticos dando luchas pedorrísimas que no llaman la atención para nada. Y juas, Rush saca este comunicado. Y ahora, ¿por qué hago hincapié a esto? Porque podría ser una estrategia publicitaria. ¿no? Ya que a partir de este comunicado de Rush, todos van a voltear a ver qué pasa con Triple A, eh, qué es lo que va a decir, cuál va a ser el reemplazo de Rush. Todos van a estar pendientes como nunca de AAA. O sea, después que vieron la cartelera de la AAA de Tijuana y dijeron esa payasada, ¿no? Ahora están pendientes. Ahora entran a las redes sociales de AAA. Quieren saber qué es lo que va a decir, qué es lo que va a pasar. Entonces, como que estarían cumpliendo un cometido si fuera pura propaganda, ¿no? pura estrategia publicitaria. Y Juaz aparece el toro blanco el día del evento y los cago a todos. Todos cayeron en el juego y le prestaron interés a la triplemanía tijuana. ¿no? Cuando en la semana se sintieron decepcionados por las luchas pedorrísimas y sin sentido. Ahora, si es lo primero, o sea que realmente se va, habría que averiguar la verdadera razón. Porque como digo, no, que la lucha de la PAR no iba a ser la final, ya, son payasadas, ¿no? Como dice la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos, ¿no? Que sabemos que no se iba a dar esa lucha desde el inicio, ¿no? Solamente algunos, ya no voy a dar nombres ya, podrían pensar de que sí se podía dar esa lucha de la Parc contra Rusia en la final. <laughs> ¿Qué opinan ustedes? ¿Rush en verdad está dejando tirada la triplemanía y no va a cumplir con su acuerdo con Dorian? ¿Es una estrategia publicitaria y a las finales sí va a aparecer en la Triplemanía? ¿O qué tienen que decir? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook. President XL, Lucha Libre e Instagram, president-xl. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.